80 anos de historia, o Grupo Calvo ven cubrindo con éxito todas as fases da conserva do peixe a nivel internacional, desde a captura de atún ou o transporte mercante, cunha frota propia, ata a producción e comercialización de distintas marcas en diferentes países. Para nosotros ha sido interesante, en nuestros albores del inicio de la expansión internacional, pues hemos acudido a ferias bajo el paraguas de IGAPE al principio y ha servido como palanca de arranque en esa actividad. Creo que es interesante para las pequeñas empresas que quieren iniciarse en el tema de internacionalizarse y de acometer nuevos mercados, creo que es interesante. Luego ya, si tienes un crecimiento, ya tienes que buscarte otros recursos e invertir más dinero, pero para la empresa mediana que tiene un producto pues interesante que pueda ser comercializado en mercados internacionales, la ayuda del IGAPE es fundamental. A Fundación Cluster de Empresas de Automoción de Galicia, CEAGA, promove proxectos cooperativos de alto impacto para mellorar a competitividade das empresas do seu sector a través da formación, a investigación e a innovación. O sector da automoción apuesta por la colaboración e por la cooperación entre as empresas para aumentar a súa competitividade. Competimos en un mundo altamente globalizado, onde a competencia é feroz e as empresas se han dado cuenta que tienen que cooperar y competir al mismo tiempo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero desde el IGAPE lo han entendido perfectamente desde el comienzo de CEAGA y han apostado por los proyectos que desde ese plan estratégico diseñado por todas las empresas que constituyen el clúster de empresas de automoción de Galicia, 120, pues proponíamos. Queixeiros da Chaira é un proxecto baseado na unión dos produtores de queixo de San Simón da Costa, co obxectivo de acadar os mercados internacionais a través da súa marca Magus, un queixo que se define por superar os estándares de calidade. Queixeiros da Chaira beneficiámonos de programas de axuda á internacionalización, como poden ser Galicia Exporta ou Plan Fuesga. Son axudas fundamentales para nós porque facilitanos cauces que para nós serían, como principiantes nos procesos, pues serían moi complicados. Tanto a través das axudas a contratar personal específico, personal que teña conocimentos adecuados para levar a cabo o proceso exportador, tanto como na participación en actividades fora, como poden ser as misións comerciais ou asistencia a feiras internacionais, que son o que nos dan a visibilidade ou que nos fain realmente poder posicionarnos nun mercado internacional. Bodegas Martín Kodax é recoñecida a nivel mundial pola categoría dos seus viños, grazas á combinación dunha uva de primeira calidade, á innovación nos procesos e unha axeitada política de mercados. Actualmente aposta polo enoturismo como unha das vías para poñer en valor o seu produto. Todas as axudas que en el terreno da internacionalización nos ha facilitado el IGAPE, pois teníamos a obligación de sacarles o maior provecho. E o outro gran pilar, o da innovación, o da competitividade. Sabíamos que teníamos un producto moi bueno, estruturalmente caro por os costes de elaboración do nosso producto, pero cada día máis temos que ser competitivos na elaboración, no proceso industrial, na logística, e aí o IGAPE nos ha ajudado. IGAPE, 25 anos transformando Galicia.